Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Vamos avançar o tema sistema digestivo hoje, tá? Como você já sabe, o sistema digestivo é um dos sistemas mais importantes do corpo, não? Assim como todos os demais são importantes, pero el sistema digestivo es el sistema responsable por hacer lo que es la digestión, por hacer la absorción de nutrientes, ¿no? La degradación y la absorción de nutrientes. Entonces, él se torna muy importante, ¿no? Y él agarra desde uno de un elemento mayor hasta transformar, ¿no? Degradar en un elemento menor. O sea, nosotros comemos algo, por ejemplo, comemos carne, verdura, ¿no? O sea, y él transforma eso en carbohidratos, lipidios, ¿no? Y transforma todavía en elementos menores, que son las proteínas, ¿no? Glucoproteínas, transforma en glucosa, ¿no? En aminoácido. Entonces, en cada área del tracto digestivo, ¿no? Que empieza en la boca y termina en el ano, tiene una función, ¿no? Cada uno tiene una función, desde la masticación, la deglución, la parte de la lengua, ¿no? La conducción por el esófago, la trituración por el estómago, ¿no? La absorción por los intestinos delgados y el proceso final, ¿no? Que ocurre dentro del intestino grueso, en la cual se absorben mayormente los nutrientes, ¿no? Hasta llegar en el sigmoides, donde es un reservorio, y posteriormente ser excretado. Entonces, cada área del sistema digestivo tiene una función interesante. Y lo que nosotros vamos a ver son las partes anatómicas, ¿vale? Ya, el sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo es formado por algunos segmentos, ¿ya? O sea, por parte, nosotros vamos estudiando, ¿no? Como estaba explicando, empieza en la boca y termina en el ano, ¿cierto? Él cumple un trayecto, ¿no? Existe un trayecto. Lo más interesante anatómicamente, en un primer momento, es ustedes aprender la secuencia del tracto digestivo. Bien, el tracto digestivo, o el tracto gastrointestinal, ¿no? Mejor dicho. Percorre un camino, ¿no? Como han dicho ustedes. Y al medio de todo ese proceso, existen, por ejemplo, algunas glándulas, como el hígado. Existe también lo que es el páncreas. ¿Cierto? Son glándulas responsables por despejar, o sea, colocar dentro del intestino algunas enzimas que favorecen la degradación del bolo alimenticio.
El hígado, por ejemplo, nos va a fornecer lo que es la bilis, ¿no? El compuesto biliar tiene un rico contenido de algunos elementos, ¿no? Con pH alcalino, que favorece la degradación del bolo alimenticio. El páncreas nos va a fornecer igual enzimas como la lipasa y lo que es la amilasa. ¿Cierto? Y la vesícula biliar solamente sirve para almacenar, ¿no? La bilis que es producida por él. Y muy bien. Todos esos segmentos nosotros vamos a estudiar, ¿no? Es largo, es extenso el tema. Entonces, vamos a estudiar uno por uno. Empezando por la boca, ¿no? La boca y sus anexos. Bien, la boca, ¿no? Además del labio, de los labios, que es inferior y superior, tenemos también lo que son los dientes, ¿no? La palatina, la vulva, ahí tiene labio superior, labio inferior, la lengua, ¿no? ¿Ve? Los dientes, la arcada dentaria superior, inferior, y estas estructuras nos va a formar lo que es el vestíbulo. Forma el vestíbulo. Y el vestíbulo está formado ahí por encías, ¿no? La gengiva. Por la arcada dentaria inferior, superior, las mejillas, ¿no? La pared. Mucosa de la boca. Lo que es la raz del paladar, igual. Ya por dentro de la cavidad bucal, ¿no? O sea, la parte media de la boca. Es la cavidad bucal, ¿no? Y la cavidad bucal tiene un espacio que sería un espacio virtual, ¿no? Tiene un piso. El piso está, por abajo del piso está la lengua, ¿no? ¿Eh? Por el techo. Está lo que es palato, el palato blando y duro. Por adelante, en ¿no? La parte anterior. Están los dientes. Y posterior estará uno, ¿cierto? Entonces, esas son las estructuras que conforman lo que es la cavidad oral o cavidad bucal. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las paredes que conforman esta cavidad.
Claro, ahora con más detalle, ¿no? En la pared interior tiene los labios, ¿no? Los labios, los dientes. Y existe músculo y mucosa, ¿no? Claro, a partir de los labios. En la cara anterior hay presencia de folículos pilosos, el labio superior, ¿no? El labio inferior y folículos. En la cara posterior se relaciona con el vestíbulo, ¿no? O la parte de la vulva. Su constitución anatómica es revestido por piel, mucosa y músculos. Revestimento da pele, tem folículo piloso, não tem pelos e glândulas sebáceas. Da parte mucosa está revestido, não, o borde livre da boca e na cara posterior de los labios, además del frenillo labial. E o músculo da boca seria el músculo orbicular de la boca, ya este músculo acá sería. Ya todo ese músculo que está alrededor de la boca. Su vascularización sería la arteria labial, ya, la arteria accesoria y el plexo venoso drenado por la vena facial y sub metonía. Por vasos linfáticos, tiene los vasos linfáticos que vienen de las mandibulares, submandibulares y mentonianos. Nervios, hay dos nervios, ya lo que es el motor y el sensitivo. El motor viene lo que es el nervio facial y el sensitivo del nervio maxilar. En la parte lateral, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda, nosotros tenemos las mejillas, ¿no? Las bochechas. Que básicamente es una estructura formada de mucosa. Es una estructura convexa. Su constitución anatómica básicamente es piel, músculo y mucosa. La piel es una piel fina con folículos pilosos, ¿no? Diferenciándose de los hombres, que los folículos pilosos son más gruesos y más profundos, ¿no? Diferente de la mujer que tiene igual folículo piloso, pero son folículos pilosos que tienen pelos finos. ¿Ya? Hay tejido celular subcutáneo, o sea, tejido adiposo. El músculo bucinador, ¿no? ¿Qué sería este músculo acá? Este sería el músculo bucinador. Músculo do bocejo. Né? Quanto à vascularização, tem o que é a arteria temporal, ¿no? Superficial, ramo de la transversal, a arteria maxilar, ramo de la arteria bucal e a arteria facial. ¿No? São drenadas igualmente por la vena facial, por la temporal, superficial e por el plexo pterigoidal. Los vasos linfáticos es drenado por los ganglios submandibulares y parotidióides superficiales. Cuanto a los nervios, son dos, ¿no? Los motores y los sensitivos. El motor a través del nervio facial y el sensitivo a través del nervio bucal.
En la pared superior, ¿no? En la pared superior hay lo que es el palato duro. Ya. Ni el palato duro, ¿no? Sería en el techo. Dos tercios es palato duro. Y un tercio sería palato blando, ¿no? Está constituido básicamente por las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales del palatino. Es una pared cóncava, ¿no? Hacia abajo, tapizado por una mucosa gruesa. Su vascularización se da por las arterias originadas en la arteria esfenopalatina y arteria palatina descendente. Sus venas terminan en el plexo pterigoidal y los vasos linfáticos a través de la anastomosis de las encías y del palatal blando. Cuanto a los nervios, sensitivo y motor se da por el nervio sensitivo por el palatino mayor y el motor por el nervio naso. En la parte posterior, igual, tenemos ahí lo que es el palato blando, ¿no? Sería esta parte de acá, ¿ya? Esta área. Lo que está por adelante, la parte de adelante, anterior, ¿no? Es el duro. Y lo que está por atrás, la parte más blanda, y a donde llega hasta la vulva, ¿no? La úvula, es el palato blando. Palato, paladar blando. ¿Okay? Igualmente es tapizado solamente por mucosa, no tiene hueso, ¿no? No hay un hueso en esta área. Bien, hay una cara anterior, ¿no? Que es cóncava y lisa, es más bucal. La posterior es más nasal, es convexa y presenta la uvula. En la parte media tiene una línea saliente, ¿no? De la uvula y desde su base con dos arcos palatofaríngeo y el palatoglóso, que presenta una celda de amígdalas, palatina, istmos y fauces. Esta nomenclatura amígdala, ¿ya? Raramente ustedes van a escuchar, ¿ya? Porque ese nombre de amígdala se ha cambiado para tonsilas. ¿Ya? Sea tonsila palatina, tonsila faríngeas. ¿Ok? Entonces se llama tonsilas. Bien. Existen tonsilas amigdalianas, ¿ya? Su constitución anatómica sería una armazón de aponeurosis, ¿ya? Unas fibras duras, consistentes. Además, está revestido por músculos y mucosa. Sus músculos, los principales músculos que nosotros vamos a encontrar, será el músculo elevador del velo del paladar y el velo tensor, ¿no? Del paladar. Eso va a formar lo que es la parte de la base del cráneo. ¿Cuánto los músculos que forma la parte, ajá, ¿no? Con la lengua y la faringe, está el palatoglóso y está el palato faríngeo. El músculo de la úvula, ¿no? Refuerza lo que es la parte media del palato blando. La mucosa, hay una mucosa nasal y una mucosa faríngea. En la parte inferior, ¿no? En el piso de la boca, se va a dividir ahora en cuatro paredes, ¿no?
En la pared inferior está el músculo Milo y el deltoides. ¿Qué es ese músculo acá? Entonces ahí está el músculo Milo y el deltoides. En la parte media está el genio gluoso. Y ahí está el genio gluoso. En la pared anterolateral, ¿no? Está formado lo que es la mandíbula. La pared media está lo que es la lengua, ¿no? La lengua y sus músculos. En la pared superior está lo que es el frenillo de la lengua. Los orificios, ¿no? Del conducto submandibulares y las glándulas sublinguales. Ahora vamos a ingresar lo que es el anexo de la boca. Los anexos de la boca. Tenemos lo que son los dientes, ¿ya? Que es una formación dura y resistente, ¿no? Formado básicamente de una estructura ósea. Revestido por algunos elementos duros. En esta parte de los dientes, ¿no? Hay algunas estructuras que revisten el diente, ¿no? Que protege la parte ósea, que sería la dentina, ¿no? Una especie de resina, lo que es el esmalte, ¿no? Y la decisión, hay dos decisiones, ¿no? Hay dos decidos. Una en la fase de la niñez, en la infancia, y otra en la fase más adulta, ¿no? Donde se cambian los dientes. Ya. El diente va a tener una corona que es cubierta por esmalte. Y presenta algunas eminencias, depresiones y surcos, ¿no? Y eso que favorece lo que es la mastigación. Hay una raíz donde por ahí se inserta lo que es la raíz de un nervio, ¿no? Y el cuello, donde ya vas a insertar los maxilares, ¿no? Tanto inferior cuanto superior. Entonces tenemos su constitución anatómica, ¿no? Esmalte, dentina, cemento y una cavidad pulpar, que es la parte central del diente. ¿Ya? También podemos dividir entre la corona y a la corona verdadera. Hay dos coronas, ¿ya? Una verdadera y una falsa. La que nosotros miramos, si nosotros ahorita miramos los dientes, lo único que nosotros vamos a ver es la corona falsa. O sea, la corona falsa, ¿ya? La corona verdadera nosotros tenemos que bajar, o sea, retirar
lo que es las heces, ¿no? Retirar la gengiva. Y ahí nosotros podemos observar lo que es completamente la corona, ahí sí, la corona verdadera. ¿Ya? Ahora, la función, ¿no? De cada uno. El esmalte tiene una acción más masticadora, ¿no? Protección. La dentina es formada por oseína, sales de calcio y magnesio. El cemento sirve para fijación del periodonto. Y la cavidad pulpar se ocupa de la pulpa dentaria, ¿no? Los alvéolos dentarios son excavaciones, ¿no? En el borde libre del maxilar y de la mandíbula, ¿cierto? Y ahí va a estar formado igualmente por algunos nervios. Hay lo que es el nervio alveolar inferior, lo que es el infraorbitario, las venas, ¿no? Vamos a tener venas que se originan desde la pulpa dentaria, vasos linfáticos, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente. Nervio, que va a conducir todo el proceso masticatorio, que es el nervio maxilar. Perdón, lo que va a inervar lo que es los dientes, ¿no? El maxilar y el alveolar inferior. Las encías, ¿no? Las encías es una mucosa oral, ¿no? Que va a recubrir el borde de los dientes, ¿no? Va a recubrir lo que es la corona verdadera. Entonces, si nosotros retiramos esa parte que acá que está en blanco, si nosotros retiramos esa parte, vamos a ver lo que es la corona verdadera, ¿no? ¿Cierto? Lo que nosotros miramos acá es la corona falsa. ¿Ok? Entonces, esta mucosa, ¿no? Gruesa que recubre y se adhiere al periósteo tiene una función de protección. Protección contra la invasión de bacterias hasta el proceso alveolar, ¿no? Hasta los alvéolos. Ahora acerca del aparato mastigatorio, ¿no? Tiene una articulación temporomandibular que sirve de movimientos de retrusión, protrusión y distrusión, ¿no? Es la articulación temporomandibular. Y eso se da, ¿no?, a través de algunos ligamentos, lo que es el ligamento de Tanaka, ligamentos colaterales, junto, ¿no?, con los músculos pterigoideos laterales, ¿ya?, lo que es el superior, medio e inferior, que hace movimientos de mastigación, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuáles son los movimientos de mastigación? Sería retrusión, protrusión y distrusión. ¿Ya? Son movimientos que permiten abrir y cerrar la boca, abrir y cerrar la boca. Y además hacer el movimiento de protrusión. O sea, sería protrusión es poner la mandíbula inferior, en el caso la mandíbula, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. Eso es protrusión. Ahora los medios de unión, ¿no? ¿Cuáles son los medios de unión que conforman lo que es el aparato mastigador, ¿no? Constituido por las cápsulas articular, ¿no? Y algunos ligamentos que ya
como por ejemplo el ligamento esfenomandibular, la raf petromandibular y el ligamento estilo mandibular. Por si atrás, que es el conducto auditivo externo, y adelante la escotadura dental. Su vascularización no se da a través de la arteria temporal, superficial y la arteria maxilar. Y los nervios, a través de los nervios auriculotemporal, el temporal y el profundo mesenterial. Los músculos mastigadores, ¿no? Dentro de los conjuntos de músculos mastigadores, tenemos el músculo temporal, ¿no? Que se inserta en la parte superior de la fosa temporal. Entonces, ahí desde el temporal, en la fosa temporal, se inserta ese músculo y se va en dirección a lo que es la inserción de la línea inferior de la mandíbula, ¿no? Entonces, desde la fosa temporal, él se inserta, ¿no? Y se inicia y termina en la apófisis coroides de la mandíbula. Entonces, la si yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, en el examen, ¿dónde se inserta? ¿Cuál sería la inserción del músculo temporal? En la parte superior, está en la fosa, ¿no? Temporal. En la parte inferior, ¿ya? Ahí, superior, ¿no? Está en la fosa temporal del músculo, del hueso temporal. Y en la parte inferior está en la apófisis coroides de la mandíbula. Cuanto a los nervios, ¿no? Se está inervado por los nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior. Y está irrigado por la arteria temporal profunda. Músculo masetero, ¿no? El músculo masetero, que es ese que está en rojo acá, su inserción se da en el proceso de la apófisis zigomática. Ahí está la apófisis zigomática, en esta área superior. Y en la parte inferior se da en el ángulo de la mandíbula. Entonces aquí tenemos la apófisis zigomática. Ahí tiene. Y por abajo, el ángulo de la mandíbula. Su inervación no se da a través del nervio masetero. Su irrigación a través de las arterias superficiales, facial y facial transversa. Y también de la arteria maxilar. Ahora el músculo pterigoideo interno, ¿no? Que es ese músculo que está acá. Hay dos, ¿no? Un interno y otro externo. Y hay uno que es medial, ¿no? Que está acá por atrás. Ya se inserta a través de la fosa pterigoidal por arriba y por abajo con el ángulo de la mandíbula. Se inerva a través del nervio pterigoideo medio y la arteria pterigoidea. El lateral, ¿no? Se da a través, por ejemplo, la inserción de la ala mayor del esfenoide hasta el cuello de la mandíbula, ¿no? El cuello de la mandíbula sería este ángulo, ¿ok? Su inervación, nervio mandibular y irrigación arteria maxilar. Ahora la lengua, ¿no? La lengua es un órgano accesorio, ímpar, simétrico, móvil. Sus funciones están desde la deglución, la formación de algunas enzimas
la percepción del gusto, ¿ya? Y también la fonación. Anatómicamente no se describe en una parte móvil, y esta parte móvil tiene una cara superior, ¿no? Que es tapizada por una mucosa gruesa, rosada, húmeda y en un estado normal. En la cara inferior existen algunos orificios submandibulares, ¿ya? Y glándulas sublinguales, ¿no? Esas glándulas incluso se da lo que es la producción de lipasa y amilasa lingual. ¿Ok? Claro, en menor cantidad de lo que es páncreas, pero produce igual. Ya amilasa y lipasa, pero su amilasa y lipasa lingual. Y el borde lateral es delgado, ¿no? Y adelante y más grueso por si atrás, ¿no? Y el verso lingual se une, ¿no? Con los surcos superiores e inferiores. Además de eso, ¿no? Él está relacionado lo que es con la glándula sublingual, la glándula maxilar, ¿no? La glándula sublingual y la glándula parotídea. Ahora la raíz de la lengua, ¿no? Es fijas, ancha, o sea, larga y gruesa, ¿no? Vertical y constituye la pared interior de la orofaringe. Hay una estructura que se llama foramen ciego, que está situado entre la parte mediana del surco, ¿no? O sea, en esta área acá, en el medio de la lengua, ¿no? En el medio de la lengua está este surco, ¿no? En la raíz, ¿no? Por atrás ya se va relacionando lo que es con la epiglotis, ¿no? Eso va que va a controlar el paso de lo que es el alimento y aire a través de la tráquea o entonces a través del esófago. ¿Ya? Entonces tenemos dos partes, ¿no? Si nosotros dividimos ahora la lengua, hay una parte de la raíz y una del vértice de la lengua. La parte más anterior sería el vértice de la lengua. Encontramos, ¿no? Básicamente en la lengua algunas papilas gustativas, ¿ya? Son papilas fusiformes, filiformes, ¿ya? Papilas foliares, papilas cónicas, esas que son responsables por los gustos, ¿no? Los gustos ácido, amargo, ensalado, dulce, agrio, ¿ya? Y el umami, ¿no? Son los gustos perceptibles por estas papilas, ¿no? Claro, hay papilas en mayor cantidades y otras en menor cantidad. Por ejemplo, las papilas caliciformes, hay aproximadamente de 8 hasta 12 papilas en una lengua. Ya, en contra otras tienen centenas. La tonsila, ¿no? Lingual. La tonsila lingual o amígdala lingual. Tiene su formación linfoide, ¿no? Básicamente es tejido linfoide. Presenta algunos folículos linguales, ¿ya? Está en la raíz de la lengua. Ustedes pueden observar acá. Y ahí se da, ¿no?
Su raíz está unida a través del palato blando y los arcos palatoglosos, ¿no? Junto con los pliegues de la epiglotis y el gloso epiglótico medio y lateral. Su constitución anatómica se da a través de una armación ósteo fibroso, ¿no? En la cual está insertado en el hueso hioides, algunas aponeurosis, ¿no? Como la aponeurosis lingual, que forma una hoja de fibras de músculos y también de mucosa, a través del tabique lingual, que es una hoja solamente de fibra, ¿no? Y a través de musculatura, como por ejemplo el músculo longitudinal superior, ¿no? El músculo geniogroso, el músculo hiogloso, el músculo estilogloso, el músculo longitudinal inferior, transverso de la lengua, el músculo vesical de la lengua, el músculo palatogloso y el músculo faringogloso. Entonces tenemos un conjunto de ocho, nueve, 10, 11, 12 músculos, ¿no? Aproximadamente. Son 10 músculos que se consideran, ¿no? Los autores. Entonces, para fines de examen, esos son músculos, ¿no? Que conforman la lengua. Músculo longitudinal superior, geniogloso, hiogloso, estilogloso, longitudinal superior, transverso de la lengua, vertical de la lengua, palatogloso y faringogloso, ¿cierto? Esos son los músculos de la lengua. Ahora, como su nombre dice, ¿no? Es facilito. Por ejemplo, si nosotros decimos músculo hiogloso, ¿no? El músculo hiogloso está insertado ahí en el hueso hioides, ¿no? O sea, hay una relación. Ahora sus inervaciones. Sus inervaciones dale por lo que es el nervio hipogloso, el vago y también lo que es el palatogloso, ¿ya? La mucosa de la lengua, excepto lo que es la raíz, ¿no? Tiene ahí lo que es las papilas, ¿no? Papilas fungiformes, filiformes, foliadas, hemisféricas, circunvaladas, ¿ya? Y algunas glándulas, ¿no? Que va a producir, las glándulas linguales que va a producir lo que es su secreciones, ¿no? Como la saliva, y está rica en amilasa y lipasa. Su vascularización se da a través de la arteria lingual, la sublingual y la lingual profunda. Su drenaje, ¿no? Se da a través de las venas sublinguales, de la vena profunda de la lengua, de las dorsales y de la vena lingual. Los vasos linfáticos ya se dividen en tres grupos: los submentonianos, los marginales, submandibulares y centrales, ¿no? Los nervios, tienen los nervios lingual, glosofaríngeo y laríngeo superior. Existe también la presencia de las glándulas salivares, ¿no? Como ya comenté con ustedes. Las glándulas salivares existen dos tipos, ¿no? Las mayores y las menores. Las mayores
Las mayores tenemos, por ejemplo, lo que es la glándula parótida, ¿ya? Que está situada en la región de la parotidia más interina y por atrás de la rama mandibular. Esta glándula parotidia pesa en aproximadamente de 20 a 30 gramos. Tiene básicamente tres caras, ¿ya? Lo que es la lateral, la postromedial y la anterolateral. Hay una base superior, un verso inferior y tres bordes, ¿ya? Un anterior, un posterior y un medial. Los bordes, ¿no? Anterior, posterior y medial. Las células de la parótida. La pared lateral tiene algunos folículos pilosos, lo que es panícula adiposa, ¿no? Panículo, tejido celular subcutáneo, lo mismo. Está cubierto por piel, ¿no? Y además es inervado por el nervio auricular mayor. En la pared postromedial, ¿no? Se extiende desde el borde anterior de la pubis mastoidea y hasta llegar al músculo esternocleidomastoideo hasta la pubis estilosa. En la pared anteromedial se extiende desde la pubis estilosa hasta el borde posterior de la rama de la mandíbula. Y en la base, ¿no? En la pared superior está en la base del cráneo. Ahora los bordes de la celda parotidia. Hay una que es posterior, otra anterior y otra medial. Las glándulas, ¿no? Las glándulas existen algunas prolongaciones, ¿ya? Por ejemplo, facial, cervical, otras que son profundas, una superior y una inferior. El conducto, ¿no? Esas glándulas, la glándula parótida, hay un conducto, o sea, para el drenaje de enzimas y secreciones, ¿no? Y este conducto sería el conducto parotidio o de esteno, ¿ya? Constituido por básicamente desde 14 hasta 16 conductos intraglandulares, ¿no? De una glándula hasta la otra. De un diámetro de aproximadamente 3 milímetros, ¿no? Y de comprimiento de unos 44 milímetros, ¿no? 4 centímetros aproximadamente. Sus constituciones anatómicas están a través de los conductos de Bell. Cuanto a los vasos sanguíneos, ¿no? Está lo que es la arteria carotidia externa y la vena jugular interna. Y vamos a quedar por acá. ¿Ya? En la siguiente clase nosotros vamos a continuar desde la glándula submandibular. ¿Ya? La siguiente clase será el día lunes, ¿no? No, tenemos práctica, ¿no? Todavía. El día jueves. Ya. Yeah. Si nos alcanza tiempo, ya terminamos ese tema igual. Pues, ¿cuántas diapositivas? Listo.
Ya es un tema más complejo, ¿no? Es un tema que va a requerir un poquito más de atención de ustedes, con más detalle en ese tema, ¿cierto? Una vez que tenga ahí la plataforma, ustedes pueden mirar los videos, pero hasta que no tenga, ustedes pueden ingresar acá en YouTube. Pone mi nombre en YouTube ahí, ¿ya? Poner mi nombre ahí. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, ahí los videos, ¿ya? Los videos acerca de, por ejemplo, de anatomía. Van donde playlist, acá. Y tiene ahí lo que es anatomía. Mira, todos los videos están acá. ¿Ok? Todos los videos. Ustedes pueden asistir tanto de los grupos A como del grupo B. ¿Ya? Tiene los videos. Todos los videos están ahí. Ahorita, esta clase, por ejemplo, que está siendo grabada acá, ahorita yo voy a poner en YouTube. ¿Ok? Ahorita, en una hora más o menos, va a estar en YouTube. Hasta que procese el video ya del Michi, yo subo el video en YouTube. Ahí ustedes pueden asistir, revisar ya. Ahí donde dice práctica y donde dice teoría. Ya está desde la primera clase hasta la última. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, pessoal. Então, a gente encontra na quinta-feira, tá? Doutor, Revisem. Oi. a Pode próxima falar. aula prática ainda é sobre sistema respiratório, né? Aquela segunda parte lá. Isso. É o que eu ia falar. Estudem a segunda parte do sistema respiratório, tá? Vai ser da sobre respiratório. E na outra semana a gente termina o digestivo e a gente faz a prática do digestivo, tá bom? Claro, a Doutor. primeira parte do digestivo. Oi, pode falar. Quarta-feira não vai ter aula, não? Não tô sabendo. Porque a gente tem prática quarta-feira com o senhor. Quarta-feira tem Grupo A. aula. Ah, sim, verdade. Amanhã tem aula comigo. Verdade, tá aqui em verde aqui. Tem aula comigo. Sim. Tem aula normal. Eu esqueci. Até pensei que era um feriado. Não tem feriado. Por enquanto. Vai demorar feriado. Beleza, pessoal. Então, estudem, revisem. Grupo A, né? Quem é do grupo A, estuda a primeira parte. É, quem é o grupo? É o grupo C, né? Grupo C, amanhã. A gente tem grupo C amanhã, que é a primeira parte do sistema respiratório. E o grupo A é a segunda parte do sistema respiratório, tá bom? Certinho? Então, temos grupo A e grupo C amanhã. Grupo C é a primeira parte, grupo A, segunda parte. Aí, na quinta-feira, né? Grupo B e grupo C, segunda parte do sistema respiratório. Certinho? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, até amanhã, tá? Grupo A, grupo C, grupo B, até a quinta-feira que vem. Oh, até a próxima, até a quinta, né? Certinho? Daqui a pouco o vídeo vai estar no YouTube já, tá, pessoal? Só vocês irem lá. Inclusive, vou até mandar essa playlist aqui para vocês salvarem aí. Salvem. Vocês já entram direto, tá? Esse link aí. Só copia. Só abre esse link e vai retar todos os vídeos, tá? Os primeiros 10 até 20 minutos vocês pulam, tá, pessoal? Não fica esperando, não. Pode pular o vídeo, já adianta o vídeo lá na frente, porque é onde começa realmente a aula, tá? Se tiver algum vídeo errado, alguma coisa errada, vocês me avisem. Tipo, ah, diz aqui que é anatomia, mas não é anatomia, pode ser outra matéria, tá? Na hora de editar aqui, como é muito vídeo por dia, a gente acaba esquecendo. Não revisando direito, tá bom? Ontem tinha um vídeo que tava mudo, não tinha áudio. Aí eu subi o vídeo certo. Tá bom? Certinho, pessoal? Então,
Boa terça-feira para vocês. Até amanhã e depois de amanhã. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Bom dia, doutor. Valeu, doutor. Tchau, tchau.